maravillosa, no ha habido ninguna dificultad, los pacientes no han tenido ninguna reacción adversa y todo ha salido muy bien. Tenemos que apoyar todo el proceso vacunatorio, que todo nos salga bien. Tenemos apoyo, tengo apoyo de más compañeros de la aduana. Y todos los miembros de nuestra comunidad, que todos los delegados, los coordinadores de zona, los del partido zonal, todos han participado con nosotros en realizar esta actividad. Acompañar al proceso de vacunación es una experiencia que nos va a hacer crecer como estudiantes de medicina para después de graduarnos seguir sirviendo a nuestra carrera. Es muy importante para nosotros. Mi comunidad está feliz de haberse vacunado y todos se lo agradecemos a la revolución. Estoy muy contento, muy feliz de recibir la primera dosis de Abdala, nuestra vacuna, y espero que en 15 días la segunda dosis para ver si salimos de este problema. Para mí ha sido un orgullo participar en este proceso de vacunación, porque a pesar de no estar directamente atendiendo a la población en la asistencia médica, estoy dando mi paso al frente y mi apoyo para participar en este proceso de vacunación, que es tan importante porque esta enfermedad ha cegado la vida de muchas personas en Cuba y en el mundo. Que realmente el proceso de vacunación ha marchado bien. Hemos tenido mucho apoyo de los factores de la comunidad, que ha sido importante, los delegados, los coordinadores de zona. Gracias al apoyo de ellos hemos podido vacunar la población con bastante facilidad. Realmente la población está sentida y realmente se quieren vacunar. Entonces soberanía, independencia, identidad. Y entonces nosotros estamos dándole un ejemplo al mundo de lo que es capaz un país subdesarrollado, bloqueado en estas condiciones, pero con mucha dignidad. En este centro no se ha presentado ningún efecto adverso a la vacuna. Todos los pacientes se sienten bien, realmente el stock de urgencia no ha sido tocado, solamente algunos pacientes que a veces tienen la tensión alta antes de entrar al vacunatorio, pero ya después todo ha marchado muy bien. En estos momentos nos encontramos en la tarea de digitalización de toda la información que proviene de todos los consultorios vacunatorios de nuestra ciudad que se están recepcionando por cada uno de los 9 policlínicos. O sea, se recibe toda la información, se recibe tres partes diariamente y durante el día debe verterse toda esa información en un sistema de computación que se llama Andariego y automáticamente toda esa información se va registrando. En el país se va teniendo una idea diaria de cómo va el proceso de vacunación en la provincia. Estoy trabajando en la digitalización de la información de la vacunación junto con los estudiantes y profesores de varias facultades de aquí de la universidad. Es el proceso final de introducir los datos en el sistema y así poder corroborar cuántas personas se han vacunado en nuestra provincia. Y es un granito de arena que todos los jóvenes se sienten muy importantes al participar en esta tarea que nos ha dado la revolución.